Señor Doria, Virginia Goodman. Vengo de parte de su abogado, el señor Félix Leiva. Un placer. Adelante, pase. Gracias. Si me da 2 minutos, voy a terminar de vestirme. Claro. Y en clave nacional, la noticia del día es que esta mañana se ha celebrado el funeral en memoria de Laura Vidal, la reconocida fotógrafa y artista visual presuntamente asesinada por su amante, Adrián Doria, recientemente galardonado en los prestigiosos premios europeos a la innovación y desarrollo empresarial como el emprendedor del año. Doria, que acababa de asaltar el mercado asiático con su empresa Global GoTech Media, se declara inocente y afirma ser víctima de un complot. La esperaba más tarde, señora Goodman. Sí, me temo que ha surgido un contratiempo. He intentado hablar con Félix, pero está desconectado. Está de viaje. ¿Ah? Pero vamos, me aseguro que lo tenía todo bajo control, que estaba sobre una pista... Que iba a cambiarlo todo, sí. Eso es. Eso fue lo que me dijo la última vez que hablé con él. Pero entonces yo no sabía lo que ahora sé. Y él todavía ignora. ¿El qué? Que es muy posible que lo citen a declarar esta misma noche. ¿Cómo dice? Una de mis fuentes en el juzgado asegura que la fiscalía tiene un testigo de última hora... que podría darle un giro definitivo a su caso. Aún no sabemos quién es, pero lo están trasladando a dependencias judiciales para que preste declaración en 3 horas. He dicho la verdad. En su declaración hay lagunas, señor Doria. Y necesito detalles. La verosimilitud se basa en los detalles. Con ellos puedo convencer al mundo de que es inocente. Y le aseguro que puedo hacerlo. Hasta ahora no he perdido ni un solo caso delante de ningún juez. Pero necesito que colabore. La policía ha convertido esto en una celda. Me tienen vigilado las 24 horas del día. ¿Usted no cree que si tuviera algo más que añadir, no lo habría hecho ya, señora Goodman? Van a solicitar su ingreso inmediato en prisión, señor Doria. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Así que le aconsejo que deje de lamentarse y nos pongamos a trabajar. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué hacían usted y la difunta en ese hotel? Nos citaron allí. Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje. Seguíamos sus instrucciones. Nos pidió 100.000 euros. ¿Y vale más pagar por el silencio de alguien que afrontar un divorcio millonario? No, yo nunca quise divorciarme de Sonia. La quiero. ¿Por qué ese hotel? A 300 kilómetros de sus vidas. No lo sé. ¿No le sorprendió que les citaran en un lugar tan apartado? ¿Y qué más da si fue en ese hotel o en otro? ¿Usted y su amante han estado alguna vez por allí? Aquí el problema es que me han inculpado de asesinato, señora Goodman. Todo es importante, señor Doria. Pero está bien. Hablemos primero del mensaje que recibió en su móvil. Llevábamos unas 2 horas esperando cuando llegó. Desde tu móvil. Es una trampa. Nos vamos. Estuve unos minutos inconsciente y cuando desperté, empezó la pesadilla. ¿Qué es lo primero que recuerda? Los golpes en la puerta. ¡Policía!
¡También! Laura. ¿Me oyes? Laura. Laura. ¡Abra la puerta! Laura. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Levántese! ¡Levante las manos! ¡Levántese! Hay alguien en la habitación. ¡Las manos donde pueda verla! Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, no he hecho nada. ¡Las manos en alto! Yo no he hecho nada. ¡Túmbese! ¡Quieto! ¡Había al suelo! ¡Había alguien dentro! ¡Al suelo! ¡No se resista! ¡Metad! ¡Todo el mundo fuera! Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos, pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación. Pero no han visto a nadie salir de la habitación. Que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. En el informe también consta que ninguna ventana pudo abrirse desde dentro porque durante los meses de frío el hotel quita las manecillas y que tampoco habían sido forzadas. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto, pero todas eran imposibles sin dejar huellas. Y no encontraron ninguna. Así que, según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Eso es. Antes de salir, tuvo que entrar. Estaba dentro cuando llegamos. Pero tuvo que entrar, de todas formas. Y según el personal del hotel, nadie pudo hacerse con ninguna llave que no fuera la que tenía usted. Toda la escena del crimen estaba preparada para inculparme. Y para que la policía armara la falsa teoría de que Laura se enamoró de mí. Y yo, para proteger mi matrimonio, intenté comprarla sin éxito, así que la maté. Pero es absurdo, es una trampa. ¿De quién? No lo sé. ¿Por qué? Estoy diciendo que no lo sé. Lo único que sé es que mi mujer me ha dejado y se ha llevado a mi hija. Y que alguien se está saliendo con la suya. Si no presta más atención, si no busca respuesta entre los detalles de su vida, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué? Le está dando la razón a la policía. Ellos afirman que no existe nadie en su entorno con motivos para querer hacerle caer de ese modo. Así que su versión suena a invención, señor Doria. Ya, pero es que no es mi trabajo encontrar al culpable. No. Es el de Félix y el de usted. Y, por supuesto, el de la policía. A ellos les corresponde atrapar a los culpables, no a mí. Usted es su culpable. Señor Doria, si estuviera en mi lugar y yo le contara su teoría sobre el complot, ¿qué pensaría? Le estoy contando lo que ocurrió, no sé qué más espera de mí. ¿Sabe? En mis 30 años de carrera he tratado con dos tipos de clientes. Los que asumen su posición y colaboran, aunque eso implique ir hasta donde no desean ir, y los que se creen más listos que yo y pretenden que les salve de una condena segura sin ensuciarse. Usted pertenece a los segundos. Pero déjeme que le aclare algo al respecto. Ni habrá salvación sin sufrimiento, ni usted es más listo que yo. Se ha preguntado qué pasaría si el testigo de la fiscalía tiene que ver con esto. Ya hemos perdido 10 minutos, señor Doria. Se lo voy a preguntar una sola vez. ¿Sabe quién era el hombre que estaba en la habitación del hotel? Pues si quiere saberlo,
Si quiere que le saque del lío en el que se ha metido y le evite la cárcel, no me mienta más. Todo empezó hace 3 meses. Cariño. ¿Qué tal París? Pues lleno de franceses antipáticos. ¿No ha ido bien la reunión? No creo que cerremos. Ha llamado a mi padre. El domingo nos invita a navegar. Le he dicho que iríamos. Se muere de ganas de ver a Alex. Vale. ¿Es papá? A ver, di papá. ¡Papá! Oye, Sonia, que tengo que salir para el aeropuerto. Vale. ¿Vienes a casa o te quedas en Barcelona? Me voy a casa con vosotras. Avísame cuando embarques. Te quiero. ¿Y yo a ti? ¿Quién era? Era Sonia. ¿Qué hora es? Son casi las 6, nos hemos quedado dormidos. Vamos bien, ¿eh? Según el GPS. Ya, pero por aquí más rápido. Puedes correr más, ¿eh? Conduzco yo. ¿Conduce tú? Me paso el día mintiendo. A mí me parece que cuando estás conmigo, ¿no? El resto del día miento porque estoy contigo. Pero estar conmigo te hace feliz, ¿no? Y a mí me encanta lo que siento cuando estamos juntos. ¿Tú te acuerdas de lo que dijimos cuando empezamos esto? Que los dos queríamos vivirlo, sí. Y también dijimos que cuando llegara el momento... Adrián, ¿tú quieres dejar a Sonia? No. Yo tampoco a Bruno. Por eso lo nuestro es perfecto. Ya, pero no se puede tener todo. Siempre hay que sacrificar algo. Estamos bien. Está bien. No, lo que estamos haciendo está mal. Y lo sabes. Ya está. Lo siento. ¿Hola? ¿Estás bien?
¿Qué haces? Llamar a la policía. No ha sido culpa nuestra. Adrián, ha sido el puto ciervo. Laura, le he invadido. Que no llevaba el cinturón, ¿entiendes? Estaba con el móvil. Si no me hubieras hecho correr, habría podido reaccionar. ¿Tú qué me has dicho antes? Que siempre hay que sacrificar algo, ¿no? ¿Pero qué dices? Que es él o nosotros, Adrián. Que si llamas a la policía, estamos perdidos. Escúchame, por favor. Nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. Adrián, todo sigue igual. Tu vida, Sonia, tu hija, tu carrera. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Vamos, arranca. ¡Arranca, hostia, arranca! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Quién es Adriana? Bájate del coche. ¿Qué hacemos? Déjame a mí, haz lo que yo. ¿Dónde vas? ¡Eh! Ayuda. ¿Qué os ha pasado? Nada, que me he desviado y le he dado sin querer, pero vamos, ya estamos con el parte. ¿Queréis que llame una ambulancia o algo? No. De verdad, estamos perfectamente, gracias. ¿Seguro? Deben ser los del seguro. Ahora vuelvo, ¿eh? ¿Qué? ¿Un buen susto? Es que se nos ha cruzado un ciervo y todavía tengo el susto en el cuerpo. Sí. Sí, hemos llamado antes, sí. ¿Seguro? Gracias. ¿Cuánto crees que van a tardar? Vale, hasta luego. Todo arreglado. Pues me alegro que no haya sido nada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y si ha visto algo? Dime. No ha visto nada. ¿Y si ha visto? ¿Se ha parado aquí? ¿Ha podido ver al chaval? Hay que deshacerse de él. ¿Pero tú te has vuelto loca? Hay un testigo, ¿entiendes? Si lo dejamos aquí, vas a ver que hemos mentido. Por favor. Lo mejor es que yo me quede aquí para pedir ayuda, ¿vale? Y que tú te ocupes del cuerpo. ¿Qué hago con él? No lo sé, pero hay que deshacerse de todo. ¿Vale? Y después, si es lo que quieres, dejamos de vernos. Se acabó. Y lo único que podía pensar era en por qué estaba allí en lugar de con mi familia.
si no hubiera estado con Laura, si no nos hubiéramos dormido, si no hubiera tomado el otro desvío. Ese ciervo jamás se habría cruzado en mi camino. Jamás. ¿Qué hizo con el coche? Lo sepulté. ¿Al chico también? Mi cabeza resonaba en las palabras de Laura. Había sido un accidente y a ese chico ya no podíamos ayudarle. No tenía futuro, nosotros sí. Nosotros sí. Ese chico era como una de estas manchas. Tenía que aprender a verlo de esta manera para no volverme loco. ¿Qué hizo después? Llamé a Laura con una tarjeta de prepago y le dije dónde estaba. Siempre las usábamos para comunicarnos entre nosotros. Hola, he tenido una avería. No, estoy bien, pero voy a necesitar una grúa, por favor. Sí. ¿Qué, dónde estoy?
Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, se me ha cruzado un ciervo, pero estoy bien, gracias. Ha tenido suerte, podría haberse matado. No arranca. El motor, no sé, no arranca. Y he llamado a los de la asistencia, pues están saturados, no saben cuánto van a tardar. Yo... Todo tiene solución, mujer. Me conozco al dedillo, estos coches son buenas máquinas. Menuda casualidad. Trabajé como ingeniero en su sede española hace años. Tomás Garrido. Ahora tengo un taller. Encantada. Necesito llegar a Barcelona. ¿Tiene una linterna? Es que el coche es de mi hermana y me lo ha prestado. Yo no sé muy bien dónde. No se preocupe. Ya cojo yo la mía. Sí, es el sistema de arranque. Probablemente el sensor del motor se ha quedado bloqueado en stop. Si no hay nada más afectado, solo hay que conectarse a la centralita del coche y resetearla. Lo demás parece que todo está bien. Si quiere, puedo remolcarla y llevarla hasta mi casa y se lo arreglo ahí. Si prefiere, llamo a una grúa y les digo exactamente dónde pueden encontrarla. ¿Cuánto tardaría? ¿La grúa? No, usted en arreglar el motor. Un par de horas, como mucho. Así que vive en Barcelona. ¿Y qué le trae por aquí? Mi hermana vive en Barbastro. Mi mujer trabajó cerca de allí, en la reserva del Parque Natural. Ahora trabaja cerca de Vierge, en el valle, a unos 20 minutos de casa. Antes era profesora de literatura, pero tuvo que dejarlo. Un cáncer. Por eso nos vinimos a vivir aquí, para llevar una vida más tranquila. ¿Usted a qué se dedica? Yo tengo una librería. A mí me encanta leer. Sobre todo teatro. Mi debilidad son los clásicos. Me los descubrió mi mujer. Fue así como nos conocimos, ¿sabe? En un grupo de teatro. A ella se le daba muy bien, pero yo, la verdad, me apunté solo para ligar. Todavía no me ha dicho su nombre. Raquel. Raquel. Raquel, está sonando el móvil. Hola, cariño. Hey, Laura. ¿Qué tal la sesión? ¿Cuándo embarcas? Pues iba a llamarte ahora, es que voy a retrasarme. Bueno, no. Mira, me estaba llevando para casa informes y operaciones que aquí es imposible terminar. Demasiadas interrupciones. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te retrasas? Nada. Un contratiempo, algo del motor, no sé. Mira, tranquila. Tú avísame cuando sepas cuándo despegáis. No hace falta que vengas a buscarme. Yo ceno algo por aquí y voy avanzando hasta la hora de ir a recogerte. Que no vengas, por favor. No. Laura, ¿estás bien? Que no me pasa nada, de verdad estoy bien. Siento no haberte podido llamar antes, Vale, no te preocupes, venga, nos vemos en casa, pues. Te quiero. Y a ti. Hola. Hola, mi amor. Elvira, mi mujer. Ella es Raquel, que se ha chocado con un ciervo y se le ha bloqueado el sistema de arranque. Se lo voy a arreglar. Encantada, igualmente. ¿Te has hecho daño? ¿Tiene sangre ahí en la mano? Pues debe estar del ciervo. ¿Del ciervo? Déjame ver, si tienes herida se te puede infectar. No tengo herida. Perdón, es que yo tengo muchísima prisa. Bueno, pues no se hable más. Me pongo manos a la obra. ¿Te llevo un café? Sí, por favor. Pasa. No, puedo esperar aquí, no hay problema. ¿Pero cómo te vas a quedar aquí con el frío que hace? Pasa, mujer. Así te limpias eso, pasa. Vamos. ¿Todo bien? Sí, gracias, todo bien. Voy a llevarle un café a Tomás y ahora vuelvo. Vale, gracias.
Nosotros también tuvimos un par de sustos al llegar aquí. ¿De verdad que no quieres comer nada? No, no, no. Gracias. Este es un buen lugar para vivir, pero hay que adaptarse. ¿Niños? ¿Que si tienes hijos como veo que...? Ah, no, no, no. Mi marido quiere, pero yo, bueno, yo también, pero trabajo mucho y no, tampoco sé muy bien. Ya, bueno, no te agobies. Yo tuve a Dani, bueno, a Daniel, no le gusta que le llame Dani. Casi a los 40, un hijo te cambia la vida. Pero también te lo da todo, perdona. Mira qué guapo, está a punto de llegar, igual lo conoces. ¿Clara? Hola. No, lo estoy esperando, ha salido con los chicos. ¿Cómo? ¿Estás con los chicos? ¿Y no está Daniel? Qué raro. ¿Si ha salido a las 6? ¿Sí? Sí, llegó de trabajar, se cambió y salió pitando. Bueno, pues esto ya está. Lo he reseteado y va perfectamente. ¿Se queda a cenar con nosotros? Seguro que mi mujer ya la ha convencido. Vale. Mira por el abrigo, es que se me ha hecho muy tarde, perdón. Sí, vale, Clara. Vale, ya te llamo. Clara, que dice que los chicos no han visto a Daniel, que pensaban que estaba con ella. ¿Qué me quieres decir? Que tendría que estar con los chicos, pero que ni ellos ni Clara saben nada. ¿Ha oído un móvil por aquí? Voy a llamarlo otra vez. Mi hijo. Que no está con sus amigos y mi mujer se imagina que soy yo. Raquel. Yo me tengo que ir, de verdad, es que se me ha hecho muy tarde. Nadie sabe nada de Daniel. Se me ha ocurrido algo. Pero estoy en tus manos. Dependo de ti. Su mirada me asustó. Hice desaparecer mi coche sin que constara en ningún registro. Delante de un desguace.
Y después me despedí de ella acordando que esa sería la última vez que nos veríamos. Cuando llegué al centro denuncié el robo de mi coche fingiendo que acababa de volver de París. A Sonia le conté lo mismo. Le dije que tenía que pasar la noche en el piso de la ciudad y me quedé a dormir aquí. ¿Tú estás bien? Me pasé la noche en vela. Pero me sentía un fraude. Un impostor. Alguien que había tardado 10 años para subir a lo más alto. Pero que en una fracción minúscula de tiempo podría perderlo todo. Al día siguiente fui a trabajar. Estábamos preparando la entrada de Global GoTech Media en Asia. Y habría sido raro que me ausentara. Llevaba más de un año intentando cerrar el acuerdo. Y ahora que estaba a punto de suceder, no podía estropearlo. Antes de volver a casa, intenté ordenar mis pensamientos para presentarme ante mi mujer y mi hija. Necesitaba ponerme una máscara para que no vieran al hombre que no era, pero volvería a ser. Y cuando parecía que lo había conseguido, pasó lo inevitable. Daniel Garrido, de 23 años de edad, salió de trabajar de esta sucursal bancaria aproximadamente a las 6 de la tarde. Posteriormente se dirigió a su domicilio y minutos más tarde volvió a salir a la calle. Sus padres le esperaban para cenar, pero no han vuelto a tener noticias de él. Familiares y amigos se han unido para buscarlo. Creen que ha podido tener un accidente de coche y quizás su vehículo se encuentre oculto en algún barranco de la zona. La cara de ese padre se me quedó grabada en la retina. Me proyecté en su dolor. Pero me juré que aquel sería el último error que cometería en mi vida. Disculpe. Adelante. Dime. ¿Estás seguro? Avisa si hay novedades. El testigo de la fiscalía ha llegado al juzgado. No ha trascendido su identidad, pero el juez ya está de camino. Tengo que hablar con Félix. Dime. Félix, ¿dónde estás? En el aeropuerto de Bilbao, desembarcando. Virginia Goodman está aquí porque puede que la fiscalía se nos haya adelantado. ¿Cómo que la fiscalía? Escúchame, ¿cuándo vuelves? Esta noche, en el último vuelo. Pásamela. Quiero hablar con usted. ¿Félix? ¿Qué está pasando? Un testigo de última hora. Acaba de llegar. ¿Virginia? Es muy posible que la señoría esta misma noche. Mándeme los detalles por escrito, pero lo dejo en sus manos. Estoy detrás de algo gordo. Puede que definitivo para el caso. En un par de horas la volveré a llamar. De acuerdo. Gracias, Félix. ¿Qué le ha dicho? Todo controlado. No se preocupe. Bien, sigamos. ¿Por dónde íbamos? Me centré en mi vida. Pero llegó la policía. Señor Doria, tiene una visita. Es la policía. Eso no consta en ningún expediente. ¿Cómo lo sabe? Los detalles, señor Doria. La policía de Vierge ha encontrado los restos de 2 colisiones a 5 kilómetros de donde vive el desaparecido. Pero no nos consta ningún parte de ninguno de los siniestros. Lo curioso es que el padre del chico recogió a una mujer que había tenido un accidente justo aquí, el mismo día en que su hijo desapareció. ¿La conocen?
¿Esto qué es? Vamos a ver. ¿Qué le importará a mi cliente lo que sucedió en Vierge cuando él estaba en París? Esta mujer le dijo al padre del chico desaparecido que colisionó con un ciervo. Pero los restos de un segundo vehículo en la carretera nos obligan a trabajar con la hipótesis de que pasara algo y lo ocultara con la ayuda de un acompañante. ¿Y? La matrícula del vehículo que conducía esta mujer pertenece a un BMW que está a nombre de su cliente. Y que fue robado de un aparcamiento privado ese fin de semana. ¿Insinúa que el señor Doria miente para ocultar un accidente sobre el que no tiene pruebas? Según la denuncia, no pudo aportar la tarjeta del aparcamiento que probaría que el coche estuvo allí. La perdí. La suelo guardar en la cartera, pero debí dejarla en la chaqueta con el viaje se extravió. Sí, lo sé. Lo dijo usted en comisaría. Muy conveniente, ¿no? Un momento. ¿La información sobre la matrícula se la dio el padre del desaparecido? Eso sí que es conveniente. Y un indicio sin corroborar. Eso es lo que queremos. Corroborar. No hacía falta molestar a mi cliente para corroborar su viaje a París. Bastaba con pedirle los detalles a su secretaria. ¿Hemos terminado? ¿Por qué estás tan nervioso? Cuéntamelo o no podré ayudarte. ¿Tienes algo que ver con la desaparición de este chico? ¿Entonces? No estuve en París. Estuve con una mujer. O sea que Eva no puede demostrarle a la policía que estuviste en París. Ya. Tú puedes hacerles creer que estuve. Puedes comprarme una coartada. ¿Tengo alternativa? Félix, la he dejado. Fue un error. Mira, yo no puedo permitir que esta puñetera coincidencia estropee mi vida con Alex y Sonia. No puedo. La próxima vez que me llames, empieza por contármelo todo. Voy a necesitar algo más. ¿El qué? El expediente de la policía. No quiero que esto me persiga. Yo me encargo. Días más tarde, la policía comprobó que estuve en París y se olvidaron del asunto. Félix cumplió con la primera parte del trato, pero no con la segunda. Una de mis fuentes ha logrado rescatar su nombre de los archivos policiales y me temo que la fiscalía también lo haya hecho. Yo no habría llegado tan lejos si no fuera por Laura. ¿Qué hizo cuando le contó que la policía le había contactado para que la identificara? No se lo dije. Sé que la contactó. La gente rica no quiere dejar de serlo y se protege. Protege lo que tiene. Vaya donde está la gente rica y encontrará cámaras de seguridad por todas partes. ¿Se puede saber qué has hecho para que la policía crea que Daniel Garrido se ha fugado? ¿Desde dónde llamas? La cabina del puerto. Hablar en un entorno tan vigilado es muy poco hábil, señor Doria. Me traicionaron los nervios, lo sé. Pero vamos, no me crea tan estúpido como para contactar con Laura justo después de que la policía intentara relacionarme con ella. ¿Cuándo y por qué, entonces? Cuando vi hasta dónde era capaz de llegar. Laura no se detenía cuando tenía claro lo que quería. Lo hizo conmigo cuando nos conocimos. ¿Me cobras? Y lo estaba haciendo de nuevo para dejar atrás todo lo que pasó. Ahí tienes. Y la policía ha descartado que Daniel Garrido, el joven de Vierge que desapareció hace 3 semanas, sufriera un accidente. Según las últimas investigaciones, Garrido podría haber fingido su propia desaparición para fugarse. Fuentes policiales han informado que el joven se apoderó de 50.000 euros de la sucursal bancaria donde trabajaba. Daniel Garrido desvió pequeñas cantidades de cuentas de sus clientes. Todo listo para zarpar, cariño. Acaban de llamarme. Tengo una reunión de emergencia con el señor Lee. ¿Desde dónde llamas? Desde una cabina. Nos vemos dentro de 4 horas en el bar que hay delante del desguace. ¿Esto qué es? La cartera del chaval. Se la cogí antes de cargarlo en el maletero. Pensé que podría sernos útil y así ha sido.
Después del accidente, Bruno estuvo unos días trabajando en casa. Aproveché una de esas mañanas para acabar con todo esto de la única manera posible. ¿Qué me está contando? Su amante era experta en sistemas informáticos bancarios, además de fotógrafa. ¿Quiere que el jurado piense que les toma por imbéciles? Laura conoció a su marido cuando era empleada de ese banco. La informática avanza a pasos agigantados. Usted debería saberlo mejor que nadie. Su amante se reciclaba mientras se dedicaba de lleno a la fotografía. Puede que su marido la ayudara. Quizá ella le contó la verdad, pero no me lo dijo porque quiso mantenerle al margen. Usted no conoció a Laura. Cuando quería algo, tenía mucho poder de seducción. El prototipo perfecto de femme fatal. ¿Tú te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tú qué crees? No te preocupes. Si hubiera dejado algún rastro, no estaríamos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Que no me mires con esa cara. Tú no llamaste a la policía porque sabías que hacíamos lo correcto. No, no hicimos lo correcto. Adrián, si caigo yo, caerás conmigo. La policía vino a verme. No me amenaces. No me amenaces tú a mí. Tengo fotos que demuestran que no estuviste en París. Los siguientes días no fueron precisamente tranquilos. Mi empresa llegó a Asia de la mano del gigante tecnológico más potente que existe. Y me concedieron el premio anual a Emprendedor del Año. Entré de lleno en el huracán mediático. Señor Doria, ¿cómo se siente? Muy feliz. Me vendieron como el hombre del momento. Un modelo para jóvenes como yo, salidos de la nada, pero triunfadores. Pero era todo fachada. Hacía tiempo que estaba roto por dentro. Podrido. Señor Doria, siento molestarle en un día tan especial. ¿Sabe quién soy? Lo único que sé es que no es Iván Souto. Por favor.
Soy el padre de Daniel Garrido. No sé si ha visto usted las noticias, pero dicen que ha huido. Y bueno, querría hacerle unas preguntas y tiene usted a bien. Todo lo que sé de su hijo es lo que dice la prensa. Lo siento. Mi hijo no es ningún ladrón. Ni se ha fugado a ningún sitio. Mi hijo está muerto. Alguien se está riendo de mi mujer y de mí. El día que la policía habló con usted, Elvira y yo estábamos allí. Yo sé lo que vi. Nuestro hijo usó su móvil hasta poco antes de que Tomás recogiera a esa mujer en la carretera. Así que es imposible que el teléfono estuviera en casa, a no ser que ella lo trajera. Y eso solo pudo pasar si se cruzó con nuestro hijo en algún momento. Además, no iba sola. Alguien más iba con ella. ¿Pero cómo puede estar tan seguro? ¡Ya se lo he dicho! Se ajustó el asiento antes de arrancar. No conducía a ella. Me mintió. Es que el coche es de mi hermana y me lo ha prestado. Yo no sé muy bien dónde. Mintió. Y nadie miente porque sí. Mintió para protegerse. O para protegerle a usted. ¿Tiene fuego? Esa mujer ocultaba algo. Y usted también. No sé nada de verdad. Yo estaba en París por esas fechas. Eso dice la policía. Pero unos billetes de avión y una reserva de hotel no demuestran nada. Aún así, confiamos en la policía y volvimos a casa. Hasta que a los pocos días apareció la noticia que acusaba a mi hijo de ladrón. Y supimos que todo era un montaje. Ese no era Daniel. En su vida le hizo mal a nadie. Mi mujer se hundió cuando entendió lo que aquello significaba. Pero yo no iba a dejar de luchar. Y seguí la única pista que me quedaba. Usted. Y descubrí todo lo que podría perder por un contratiempo. Lo que supondría para usted tener que admitir que no estuvo en París, sino que estaba con otra mujer. Volví para contárselo a la policía, pero siguieron sin creerme. Ahí me di cuenta del poder que tiene. El poder hace al lobo más grande de lo que es. Pero yo a los lobos como usted no les tengo miedo. Cuando vives lo más terrorífico que puedes vivir como padre, que te quiten a tu hijo, que desaparezca sin que a nadie le importe, deja de existir el miedo. Ya no existe nada. Pronto descubrirán que soy un intruso. Así que dígame la verdad. ¿Dónde está mi hijo? Le aseguro que se confunde. Usted iba en ese coche con esa mujer que no se llama Raquel. Y tuvieron un accidente en el lugar donde yo la encontré. Y allí estuvo el coche de mi hijo. ¿Fue usted quien se deshizo de él? ¿Fue así de fácil? Señor Doria, ¿fue eso lo que ocurrió? De padre a padre. Mi mujer y yo sabemos que nuestro hijo está muerto. Solo queremos encontrarle para enterrarle y que descanse en paz. Señor, tiene que acompañarnos. Que no me toque. Por favor. ¡Que no me toque! Por favor, señor Doria, se lo suplico. ¡No me toque, por favor, no me toque! Si hubiera sido su hija la que hubiera desaparecido, querría que el culpable supiera que no iba a salirse con la suya. ¡Hijo de puta! Vamos para adentro.
¿Dirección? Calle San Ramón, 5, Vierge. Nadie le relacionó conmigo. ¿Teléfono? Y él tampoco lo hizo. ¿Perdón, teléfono? Sabía que solo complicaría las cosas. Y Félix ya había logrado limpiar mi nombre del caso de su hijo. ¿La ciudad me ha dicho? Vierge. Volvió a su casa con las fuerzas justas para ocuparse de su mujer. Y después de aquello desapareció. Y no volví a saber de él. Bien. Ya tenemos todas las fichas sobre el tablero. Dos muertes y dos cadáveres. El asesinato de su amante parece consecuencia directa de la muerte de Daniel Garrido. Pero para la policía solo existe un asesinato porque solo tiene un cadáver, el de Laura Vidal. Y su sospechoso es usted. Pero para nosotros y para los padres de Daniel Garrido hay otro cadáver y otra muerte, la del chico desaparecido. Y los Garrido sospechan que los culpables son usted y su amante. Estando ella muerta, solo les queda usted. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere usted? Me lleva a pensar en el misterio de la habitación del hotel. En ese hombre que usted dice que mató a su amante y luego desapareció, como por arte de magia. Alguien relacionado con Daniel Garrido. Hay alguien que no ha nombrado y sabe más que sus padres. ¿Necesitáis ayuda? Quiere hacerle creer al jurado que ese conductor fue quien les citó en el hotel. ¿Con qué propósito, señor Doria? Chantajearnos con lo que sabía. Que éramos culpables. Y porque no pudo descubrir quién era yo y que Laura no era mi mujer. Detalle, señor Doria. Le advierto que un jurado solo comprará su retorcida teoría si los detalles la hacen verosímil. Todavía no le he contado cómo nos citaron en el Hotel Bellavista. Sé lo que habéis hecho tú y tu amiguita. El precio de mi silencio son 100.000 euros. En billetes pequeños y sin marcar. Si no los tengo hoy, haré llegar esta foto a la policía para que encuentren a Daniel Garrido. A las 5 en punto. Id los dos hasta la estación del tren cremallera de Vierge. Sed puntuales. Llamaré a la cabina del aparcamiento y os diré dónde hacer la entrega del dinero. No vengas solo ni sin el dinero, ni intentes nada. O llamaré a la policía. El sobre fue enviado desde Vierge hace 3 días. Y el remitente firma como Daniel Garrido. ¿Fue aquí? Sí, si no lo es, se parece mucho. Sí. Señor Doria, ¿se ha fijado en la luna? Esta noche hay una luna llena enorme. Tan enorme como el agujero que tiene su relato. ¿Cómo lo sabe si no me deja terminar? ¿Cómo explica que el conductor supiera lo del pantano? El ruido que oí antes de hundir el coche. Dígame, ¿y si no fue solo un ciervo? ¿Y si Laura no logró hacerle creer que habíamos chocado entre nosotros? Pues me alegro que no haya sido nada. Gracias. Puede que viera algo, sospechara de nuestra actitud. Y puede que fingiera irse para esconderse. Claro, entiendo su problema. Está intentando alejar su historia de lo que supone la muerte de Daniel Garrido. ¿Perdón? El conductor es alguien que se mueve por dinero. Y a usted le parece que si se refugia en ese conductor chantajista y nadie piensa en el pobre chico, usted parecerá menos culpable. Y dígame, ¿tiene una idea mejor? Voy a hacerle 3 preguntas. Si me contesta solamente a una, seguiremos con su descabellada teoría. 1. ¿Qué sentido tiene el mensaje incriminatorio que recibió en su móvil?
2. ¿Por qué el asesino no se llevó el dinero si ese era su principal objetivo? Y 3. ¿Cómo logró entrar y salir de la habitación como si fuera un fantasma? ¿Lo ve? Le está dando al fiscal justamente lo que quiere. Gilipolleces inconexas que derrumbarán la ilusión de que usted tiene un relato coherente y sin fin. No me salga con eso otra vez. Sorpréndame con algo. Resuelva usted algún interrogante. Muy bien. Le diré lo que podría haber pasado a partir de lo que usted me ha contado. Por favor. Volvamos a la estación, donde el chantajista tenía que contactarles a las 17 horas. Son las 5, tiene que ser él. Será mejor que no nos vean juntos. Os espero en el Hotel Bellavista. Solo se accede usando el tren cremallera que rodea el valle. Os he reservado la habitación 715. Otra cosa, dejad el móvil en la papelera y coged el tren en la estación que tenéis justo delante. Si no dejáis el móvil, la policía encontrará el cadáver de Daniel Garrido. ¿Reserva? Habitación 715, por favor. Sí, a nombre de Adrián Doria. Le pediré que me rellene la ficha y ahora mismo le doy la llave. ¿Ha visto a alguien? ¿Ha dejado instrucciones? Hay que esperar. ¿Qué pasa? Acaba de mandarme un mensaje desde tu móvil. Es una trampa. Nos vamos. Un momento. ¿Sospecha que Tomás Garrido era quien estaba en la habitación? ¿Usted no? Es una opción verosímil con la que armar su defensa. Algo que un juez podría comprar. Tomás Garrido tiene un móvil poderoso para cometer un crimen. Si un padre sabe que la policía protege a los responsables de la desaparición de su hijo, solo tiene una opción.
obligarles a dar la cara. Y acabar con uno de nosotros e inculpar al otro es una forma de conseguirlo. Efectivamente. Y la jugada le salió perfecta. Todo el mundo le creyó culpable, señor Doria. La policía, su propia esposa y también sus socios financieros. Tomás Garrido no solo le señaló cargándole con la muerte de su amante, también hundió su vida y su empresa. Y solamente Félix pudo sacarle de la cárcel a costa de una fianza millonaria. Juntos armaron la teoría del complot y sospecho que vino a verme para contratar mis servicios porque no las tenía todas consigo. Su abogado sabía que si me convencían a mí con su historia, convencerían a un jurado. ¿Has contratado a alguien para que me diga lo que tengo que decir en un juicio, Félix? Es la mejor preparadora de testigos que existe. Hace 2 semanas anunció que se jubilaba, pero ha aceptado que tú seas su último caso. Y te aseguro que no piensa perderlo. Así pues, la única forma que tiene de demostrar que no mató a su amante es implicar a Tomás Garrido. Y eso equivale a confesar lo que le hicieron a su hijo. Ya, pero nada de eso nos sirve sin resolver cómo logró desvanecerse de la habitación sin dejar rastro. Y le aseguro que cuando desperté no había ninguno. ¡Ayuda! ¿Está familiarizado con el concepto de pensamiento lateral, señor Doria? Consiste en la posibilidad de cambiar la perspectiva desde la cual se analizan los acontecimientos. Por ejemplo, en un granero de madera completamente vacío, se encuentra colgado un hombre del centro de la viga maestra. La soga con la que se ahorcó mide 3 metros y los pies penden a 30 centímetros del suelo. La pared más cercana se encuentra a 6 metros. No es posible trepar ni a las paredes ni a la viga. Y sin embargo el hombre se ahorcó a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Se subió a un bloque de hielo que se deshizo con el calor. Este es nuestro granero. El archivo fotográfico policial de su caso. Y la respuesta tiene que estar en la naturaleza de su propio relato. No sé qué espera que vea. Los detalles, señor Doria. Fíjese en los detalles. Siempre han estado delante de nuestras narices, pero había que analizarlos desde una perspectiva diferente. ¿Y si la respuesta al enigma nunca ha estado dentro de la habitación, sino fuera? Ahora trabaja cerca de Vierge, en el valle, a unos 20 minutos de casa. Que nos citaran en ese hotel tan apartado no fue casualidad. Tomás Garrido le tendió una trampa. Ha llegado esto para... Pudo ser él mismo quien le enviara el paquete para que usted uniera mal las piezas de su rompecabezas y así hacerle dudar de lo que pasó realmente, porque sabía que solo de esa forma encontraría la pieza que le faltaba. ¿Sí? Os espero en el Hotel Bellavista. Pero no tiene sentido, no podía saberlo del pantano. La zona donde sepultó al chico está llena de lagos pantanosos y los lugareños lo saben. Tomás Garrido solo tenía que lanzar una moneda al aire y esperar a que usted picara. Y usted lo hizo. ¿Fue eso lo que ocurrió? Se delató y le entregó a Laura.
tardes. Buenas tardes. Tengo una reserva, habitación 715. Y así fue como Tomás Garrido pudo entrar en la habitación sin dejar constancia alguna en el hotel. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que usted y Laura subieran a la habitación. Y desde allí pudo mandar el mensaje con el móvil de Laura. Acaba de mandarme un mensaje desde tu móvil. ¿Tumbarle a usted para dejarle fuera de combate? Y ejecutar el crimen perfecto. De haber sido así, Tomás Garrido solo tuvo que preparar el escenario para inculparle y desaparecer con la ruta que le había marcado su mujer. Dejó el dinero para incriminarle. Devolvió el móvil de Laura a la habitación. Y se aseguró de que encontraran sus huellas en el arma del crimen. Apártense, por favor. ¡Policía! Abra la puerta. Chicos, hay que avisar a los forenses. Hemos encontrado un cuerpo. La madre del chico fue la razón por la que nos llevaron a ese hotel. Lo único que tuvo que hacer fue evaporar a su marido de la habitación para que yo pareciera culpable. Y la policía nunca la relacionó con usted, porque Félix hizo desaparecer su nombre del caso de su hijo. Disculpe. Dime. ¿Confirmado? 100%. Bien, de acuerdo. Gracias. ¿Es el testigo de la fiscalía? Todavía no tenemos su nombre, pero ya sabemos quién es. El conductor. Esto nos obliga a pensar con rapidez. Sí, también certifica que estoy jodido, ¿eh? No del todo si me obedece. Supongamos que usted no estuvo en la cabaña con su amante el día del accidente. Estuvo en París, como dice su coartada. Fue Laura quien la alquiló. Solo consta su nombre. Por lo tanto, usted no estuvo presente en el accidente que mató a Daniel Garrido. ¿Hola? La matrícula del coche y demás pruebas son circunstanciales. Y por lógica, fue Laura la que ejecutó el plan para fingir la huida del chico por desfalco. Tenemos que convencer al juez de que usted fue una víctima más de Laura y que acabó en la habitación de ese hotel porque ella le pidió ayuda. Puede que no supiera nada de Daniel Garrido hasta ese momento y que el padre le acuse injustamente de su desaparición. ¿Quiere convertirme en víctima de Laura? La única pieza que nos falta es relacionarla directamente con el cadáver de Daniel. Dígame una cosa, ¿cómo piensa hacerlo? Hay que esconder algún objeto de Laura en el coche sepultado.
tenemos que incriminarla solamente a ella y la desaparición de Daniel. Su único delito será el encubrimiento bajo cargo de conciencia. ¿Dónde lo sepultó? Ubicaremos el cadáver de forma anónima. Usted no tendrá que admitir nada, pero sin cuerpo no hay delito. Y sin delito, no hay forma de convencer al jurado de que el crimen de Laura Vidal no fue un crimen pasional. Nos acercaremos hasta la verdad lo justo para que usted no se queme. ¿Cómo no voy a quemarme si la carta más importante la tiene la fiscalía? Hola, hola. El conductor me situará en el lugar del accidente. ¿Necesitáis ayuda? Félix lo ha estado buscando para desactivarle. La fiscalía no tiene ningún testigo. ¿Cómo dice? Nadie se ha reunido con el juez. Ha sido una invención mía la que le he ido dando forma con los detalles que usted me ha dado. Me ha estado tomando el pelo. ¿Por qué no me ha dicho la verdad desde el principio? Para averiguar si era capaz de evaporar a Tomás Garrido de la habitación. Siempre he sabido que él era el culpable. Tampoco me costó descubrir que su mujer trabajaba en el hotel. ¿Y por qué ha esperado a que yo se lo contara? Para asegurarme de que puedo poner mi vida en sus manos, señora Goodman. ¿Dónde lo sepultó? Fue aquí donde le sepulté. Tengo que contarle algo más. Creímos que había muerto, se lo juro. Laura lo había llevado todo tan lejos que no había vuelto atrás. Si la policía encontrara al chico, la autopsia me delataría. Tenía que asegurarme de que usted me ayudaría a evitarlo. Es mi deber ahorrarle la cárcel, pero no le salvaré de ser quien es. Basura, señor Doria. Y va a tragarse que se lo diga porque me necesita. Escúcheme, el chico ya estaba muerto sin estarlo. Tuve que decidir en una fracción de segundo. No se mienta más a sí mismo. Usted es un asesino. Me está poniendo a prueba otra vez, ¿verdad? Para que aprenda a aguantar los ataques del fiscal, ¿es eso? Lo que me ha contado lo cambia todo. Ahora está en mis manos. Me ha dicho lo suficiente como para que si hago llegar esta información al juez, esté hundido. ¡No, no puede hacer eso! ¿Me oye? No puede hacer eso. Eso es lo que buscará el fiscal. Su desesperación. Y mire qué fácil me ha sido provocársela. ¿Quiere insultarme? Adelante. Eso también es lo que querrá el fiscal, que le salga el imbécil arrogante que lleva dentro. ¡Basta! Usted no está aquí para defenderme. Pues defiéndame. No voy a permitir que su caso manche mi expediente el último día. A partir de ahora, haremos las cosas a mi manera. Y para eso tengo que estar segura de que no hay más cabos sueltos en su historia. No los hay. ¿No los hay? No, no los hay. Pues yo creo que sigue utilizándome. Testando conmigo su versión adulterada de los hechos como si yo fuera su muñeco. ¿Y qué es lo que no le cuadra? Es cierto que todo podía haber pasado tal y como ha dicho. Pero ¿qué pasaría si no hubiera sido usted quien rompió la promesa de no volver a verse? Sino Laura. ¿Se puede saber qué has hecho para que la policía crea que Daniel Garrido se ha fugado? Te espero dentro de 4 horas en el bar, delante del desguace. Vale.
No llegues tarde. Vale, vale, sí, sí, ya estaré. Desvió pequeñas cantidades de cuentas de sus clientes poco antes de desaparecer. Usted también pudo hacerse con los objetos del chico. Adrián, ¿qué es todo esto? La cartera del chaval. Se la cogí antes de cargarlo en el maletero. Ponle un precio. Y siempre ha tenido los medios y los contactos para cambiar el curso de los acontecimientos sin dejar huellas que le señalen. Yo me encargo. Eso es falso. No puede probarlo. Ni usted lo contrario. Veámoslo todo al revés. Hola. ¿Encajarían las piezas si hubiera sido usted quien llevara la iniciativa de todo? ¿Qué haces? Llamar a la policía. Escúchame, no ha sido culpa nuestra, ha sido el puto ciervo. Estás loco. ¿Y si ha visto algo? No, no ha visto nada. Hay que deshacerse de él. ¿Y si fue Laura Vidal quien se vio arrastrada a una situación límite imposible de controlar? Según este informe médico, su amante padeció ataques agudos de ansiedad tras su regreso de su supuesto viaje a París. Hasta alguien tan desalmado como ella podía venirse abajo. Eso es precisamente lo que no me cuadra, señor Doria. Que ella fuera la instigadora de todo reforzaría que usted hubiera salvado a ese chico. Y sin embargo, usted lo ahogó. Y fue ella quien cargó con ese peso en la conciencia. Que la fue hundiendo poco a poco. Debió entender que solo había una forma de recuperar su dignidad. Ya no podría devolverles a esos pobres padres a su hijo. Pero era mi acompañante el que estaba allí. Pero sí había algo que podía hacer. Y no sé cómo, pero... contarles la verdad. Así que se citó con ellos en el hotel donde trabajaba la madre del chico. Un lugar aislado donde poder llevar a cabo su plan. Se desplazó sola a Vierge y cruzó el valle. Y cuando llegó a la estación del hotel, le llamó desde un teléfono público para que usted no sospechara nada. ¿Alguien sabe algo? Le hizo creer que el conductor había visto algo. No a nadie, ¿no? Entonces, ¿para qué cojones coges el teléfono? Que la había localizado y que les estaba chantajeando. Su manera de intentar compensar a esa pobre gente por la pérdida. Ella no tenía el valor para confesarlo todo con las manos vacías. Una vez en la habitación del hotel, solo tuvo que esperar y articuló su segunda parte del plan. Programó un mensaje en su móvil como medida de protección. Laura sabía que usted se negaría a confesar, porque a usted solo le importa una cosa, usted mismo. Así que se aseguró de que nadie le viera llegar a la habitación donde ella le esperaba. Pero Laura ya había cruzado un punto de no retorno. Y cuando ella le contó lo que pretendía, usted perdió los nervios. Lee tu mensaje. Y cuando recibió el mensaje programado, entendió que había caído en su trampa. La reserva también está hecha a tu nombre. Vamos a darles el dinero. Vas a contarles dónde enterraste a su hijo y nos vamos a entregar. No hay marcha atrás. Yo no la maté. Y jamás voy a
declararlo ante un jurado, ¿me oye? Jamás. La mató y se quedó atrapado en una habitación de la que era imposible escapar. ¿Hola? ¿Todo bien? Pensó que aquel mensaje podía serle útil. Y buscó los elementos sobre los que apoyar su rocambolesca teoría. ¡Policía! ¡Están bien! ¡Policía! Muy bien. ¿Quiere jugar? Pues juguemos. ¿Por qué Tomás Garrido y su mujer no han hablado? Si Laura les citó para contarles la verdad, ¿por qué no se lo dijeron a la policía? Dígame. Esos padres saben que usted jamás desenterrará a su hijo para inculparse. Que sin el cadáver es muy difícil demostrar el crimen. Y también saben que usted es capaz de cualquier cosa para liberarse. Incluso de cargarles a ellos con la muerte de su amante. Venga conmigo. Segunda ventana de la derecha del penúltimo piso. Fíjese bien, señor Doria. Tomás Garrido dejó de confiar en la policía hace tiempo. Y desde entonces, le ha estado vigilando para poder ajusticiarle por su cuenta. Usted supone cosas que no puede saber. Sobre Tomás Garrido sé más de lo que cree. ¿Por qué? ¿Es usted muy listo? Esfuércese. Quiero una respuesta. Cuando Tomás y su mujer llegaron al hotel, se enteraron de la muerte de Laura. Entendieron lo que había pasado. Seguramente estudiaron sus posibilidades y dudaron qué hacer. Pero sin confianza en la justicia que les quedaba. Observar a su enemigo y esperar. Les quedaba observarle a usted. Tomás Garrido se convirtió en su sombra en la sombra. Localizó un piso vacío frente a su edificio y se las ingenió para ocuparlo de forma anónima. Y desde entonces, le ha tenido a usted y a cualquiera que se le acercara en su punto de mira. Cada encuentro, cada conversación, cada movimiento para liberarlo, Tomás Garrido lo ha presenciado para aprovecharlo. Por supuesto, también llegó a mí. ¿Quién era ese hombre y qué hacía frente a mi oficina? Entendí que había llegado hasta allí siguiendo la pista de Félix. Así que le puse un seguimiento para vigilarlo yo a él. Fue el padre del chico quien le llevó hasta mí, no al revés. Él le dio el hilo del que tirar hasta llegar a Daniel Garrido. Esta foto demuestra que todo pudo pasar tal y como me conviene. Sigue sin escuchar ni prestar atención a los detalles. La madre del chico estuvo en la habitación. Ese día no trabajaba, se lo acabo de contar. Fue al hotel con su marido porque se habían citado con Le estoy diciendo que esta foto demuestra que la madre del chico estuvo... Esta foto, señor Doria, es falsa. Está trucada, es un montaje. Mire el reflejo en el espejo. Y ahora dígame, ¿quiere mi ayuda? ¿Quiere que el juez crea que no es un asesino? Pues entonces, admita de una vez que mató a Laura. La maté. ¿Estás ahí? ¿Tienes el móvil apagado?
Llámame cuando puedas. Ha ocurrido el milagro que estábamos esperando. Aquí tienes el mío, pero ¿qué es su tarjeta de parque? Por favor, hablé con él. Parece importante. 10 minutos de descanso y volvemos a empezar. Ya sé la estrategia para su defensa. Esté tranquilo. Voy a salir a despejar la cabeza. ¿Tiene café? Sí. Lo necesitaremos. Será una noche larga. Vale. Señora Goodman. Gracias. Félix. Se me ha apagado el móvil. ¿Qué pasa? Le he encontrado. Tú nunca estuviste en esa carretera. ¿Podemos confiar en él? Completamente. Perfecto. ¿Qué tal con Virginia Goodman? He tenido que contárselo todo. ¿Todo? Todo. ¿Y cómo te sientes? Tenía razón. Es muy buena. Podemos confiar en ella. Oye, ¿qué era toda esa historia de la fiscalía? Con el ruido del avión no pude oírte. Nada, 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 no te preocupes. ¿Qué demonios ha sido eso? Félix, ¿me oyes? Dame un segundo, ahora te llamo. ¡Qué mierda! Nadie se ha reunido con el juez. La fiscalía no tiene ningún testigo. Todo ha sido invención mía, la que le he ido dando forma con los detalles que usted me ha dado. Esta foto demuestra que la madre... Esta foto, señor Doria, es falsa. Está trucada, es un montaje. Usted supone cosas que no puede saber. Sobre Tomás Garrido sé más de lo que cree. ¿Por qué? Es usted muy listo. Esfuércese. Mi mujer y yo sabemos que nuestro hijo está muerto. Solo queremos encontrarle para enterrarle y que descanse en paz. Pero sin confianza en la justicia que les quedaba. Observar a su enemigo y esperar. Fue así como nos conocimos, ¿sabe? En un grupo de teatro. Me ha dicho lo suficiente como para que si hago llegar esta información al juez, esté hundido. Ahora está en mis manos. Adrián, ¿estás ahí? Tienes el móvil apagado. Todo controlado. Y los Garrido sospechan que los culpables son usted y su amante. Estando ella muerta, solo les queda usted. ¿Dónde los sepultó? Salvación sin sufrimiento. Ni usted es más listo que yo.
Dígame. ¿El señor Doria? Me llamo Tomás Garrido. Soy Virginia Goodman. Soy el padre de Daniel Garrido. Quiero contarles la verdad de lo que le pasó a mi hijo. Laberinto. Si este laberinto es mío, este laberinto es mío, este laberinto mío. Cuando sabes que no hay opción, cuando el miedo se ha hecho pequeño, porque el hielo al fin se derritió. Marca una cruz en el centro, 180 golpes sin rendición. Sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. He cerrado las puertas y ventanas, he escondido un mensaje encriptado, he dejado correr la rabia en esa